Soy Rosángela Mansione, me he dedicado fundamentalmente a la cerámica y en paralelo a la docencia de arte en general y específicamente en cerámica en diferentes espacios públicos y privados. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esta obra, Cenizas que vuelven, es el título, pero pertenece a un conjunto de obras que denominé Alquimia. Y en este grupo de obras, hoy me vuelvo a encontrar con ella, es una obra patrimonial que está en el MACA, me vuelvo a encontrar con ella después de 10 años, lo que me permite por ahí también analizarla o hablar de ella desde otra perspectiva, ¿no? Este conjunto de obras respondía un poco a mi necesidad de poder enlazar o poner en diálogo no solo los elementos plásticos formales que responden por ahí a las estructuras compositivas de un objeto tridimensional, como por ejemplo hablar de proporciones, direcciones, contrastes, pasajes, sino básicamente el uso simbólico de los materiales. Hay algo que atraviesa toda mi obra y todo mi trabajo íntimo, digamos, en el taller, que es la apropiación que hice de la arcilla de Junín que traigo del río Salado. Es un material que me interesa muchísimo utilizar, sobre todo apropiarme de él desde lo simbólico, ¿no? como símbolo de mi territorio de pertenencia, de mi territorio de crecimiento. Y particularmente en esta obra podemos apreciar el uso de esa arcilla que nos da este color tan particular, que es un color que responde obviamente a una serie de parámetros que tienen que ver con su composición química, con su fórmula específica, con la presencia de sales, con la presencia de algunos óxidos que desaturan otros, bueno, una serie de características químicas. En esta investigación exhaustiva que hice de la arcilla que traigo del río Salado, me fui encontrando con que sus propiedades físicas y químicas no eran las óptimas dentro de lo que uno espera como ceramista cuando busca una buena pasta para producir, ¿no? Entonces, en ese afán por tener una arcilla local con la cual yo pudiera trabajar, empecé a trabajarla junto con otras arcillas de mayor plasticidad o de mayor calidad. Pero a la vez que iba consiguiendo mayor plasticidad, mejor temperatura de madurez, mejor resistencia mecánica o una condición plástica y elástica de mayores propiedades, digamos, dentro de los parámetros que uno espera de una buena pasta, fui descubriendo a la vez que esta arcilla perdía identidad, que me alejaba del concepto por el cual yo quería usarla. Entonces ahí me hice una serie de preguntas, ¿no? En realidad fue una conversación que tuve con el material, preguntándole, bueno, ¿cuáles son tus características? ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu textura? ¿Cuál es tu temperatura? Bueno, ¿cuál es tu identidad? Porque ese era mi principal interés. Y en ese diálogo empecé a utilizarla en superficies, como engobe, como esmalte, buscando diferentes temperaturas, usarla como chamote, usarla expresivamente y fundamentalmente simbólicamente, ¿no? En este concepto en el que yo abordo la obra, tratando de identificarme con mi territorio, con mi contexto, con mi geografía, con mi entorno, con lo que mi territorio, mi lugar de pertenencia me ofrece. Entonces, particularmente en esta obra tenemos el uso de la arcilla del río, tal como sale, por eso este color tan hermoso que tiene, que es este color ocre, junto a una arcilla, una tierra en realidad. Este cuenca no está realizado con un material arcilloso, sino con tierra de Junín. Es el mismo tipo de barro que se usa para hacer los ladrillos.
Y en esta combinación de pastas busco compositivamente generar estos contrastes, estos pasajes, estos valores intermedios, un pequeño brillo, ¿no? Donde podemos hablar de la tierra y sus minerales. Básicamente, la búsqueda alquímica de estas relaciones son las que inspiraron esta obra y toda la serie, ¿no? Más allá de esta investigación científica anclada en la ciencia, mi sentido es vincularlo más con lo alquímico. ¿Qué era la alquimia, ¿no? Esta búsqueda idealizada, esta búsqueda fuera de patrones normados, como lo hace, como lo hizo la ciencia, como lo sigue haciendo. Así que, bueno, por eso un poco también el título de la serie.